que el mundo esté al revés, lucharía por tu amor, aunque no estés. Y lucharé contra mi soledad, pensando en mí hoy puede estar, y nunca más volveré a callar, ni secreto he de gritar. Por la promesa de amor, de eterno amor, por la promesa de amor para siempre. Por la promesa de amor, de eterno amor, por la promesa de amor para siempre. Por la promesa de amor, de eterno amor, por la promesa de amor para siempre. Por la promesa de amor, de eterno amor, por la promesa de amor para siempre. Por favor, Alejandro, no te vayas. Ya te dije que no tengo nada más que hacer aquí. Además, ahora llegó esa señora. Bueno, yo no tenía idea que conocía a mi abuela. Es una mujer muy rara. Sí, de verdad, a mí tampoco me gustó nada. En todo caso, los dejo en familia. ¿Por qué dices eso? La señora Cristina es tía de tu pololo. Alejandro. Claudia, es tu pololo. Mira, espero que la próxima vez que nos volvamos a ver estés sola, ¿ya? Despídeme de tu abuelita y dile que espero volver a conversar con ella. Adiós. ¿Se fue? Estás viendo, ¿no? ¿Mejor? Sí, es cierto, mucho mejor. Así podremos hablar seriamente los dos. Y le dije a la Lucy que por qué no veníamos a verla, pero ella me dijo que tenía cosas que hacer y que mejor lo dejábamos para otra ocasión. Pero yo no pude resistirme. Así es que aquí estoy. Te ves muy bien, Cristina. Tengo mis días buenos y mis días malos, como a todo el mundo. Pero no hablemos de mí. Cuénteme de usted. ¿Qué ha sido de su vida? Bueno, mi vida sigue igual que siempre, de monótona. La casa, el negocio. Claro que ahora estoy dedicada a las obras sociales. Hay tanta gente a quien ayudar, ¿no? ¿Y no se volvió a casar? No, no me volví a casar. Pero háblame más de ti. Bueno, yo vengo llegando de un viaje. Estuve en los Estados Unidos. Ah, con tu marido, ¿no? No, yo nunca me casé. Pero ¿cómo, Cristina? Una mujer tan linda como tú. Usted sabe que yo estuve tan enamorada. Humberto nos traicionó a las dos. Cristina, por favor. Nunca puedo hablar de Humberto con ninguna persona. Pero entonces hablemos de algo más interesante. Sin embargo, su hijo estaba aquí. Sí, claro. Mi nieta lo trajo. Ah, sí. Preciosa su nieta. ¿No es cierto? Así es que tú eres tía de Juan Pablo, ¿eh? ¿Te quedas a almorzar? No, gracias. Prefiero no molestar. No, bueno, entonces para otra vez será. Sin embargo, no hemos tocado el punto más importante. ¿Qué? Mi hijo, señora Isabel. ¿Tu hijo? Se le olvida que la última vez que nos vimos, yo estaba embarazada, esperando un hijo de Humberto Valle.
No, no, no se me ha olvidado. Mi hijo estuvo aquí, en esta casa. ¿Tu hijo? Alejandro. Ustedes se habían puesto medio ingrato, ¿eh? Hacía tiempo que no venía. Sí, bueno, van a tomar alguna de ellas, ¿no? Sí. Ya está. Ah, usted, el joven que va a hacer la película sobre mi hermano. Sí, sí. La señora Berta me ha hablado mucho de usted. Ismael, para servirle, pues. Alejandro. Su testimonio va a ser muy importante para mi película. ¿Le puedo tomar una foto? Pero claro, pues. Sí. Bueno, la verdad es que mi hermano era un cabro re encachado, diga. ¿Ah, sí? La verdad es que después del lío por arriba yo no tuve un amigo como él. Claro que mi hermano tenía pastadero, ¿eh? Tan distinto a mí también. Ah, ¿distinto por qué? Bueno, porque yo anduve picando en todo. Ese fue mi destino. Bueno, el destino se lo hace uno, dicen. Así es, pero el Luchito no debió morirse, señor. Mi vida habría sido distinta si él hubiera estado a mi lado, oiga. Ahí estamos bien, gracias. Oiga, ¿usted va a almorzar aquí? Sí, voy a almorzar antes de irme a Santiago. Lo acomodo al tiro, con Alejandro. ¿Bien? ¿Eh? Por favor, tenga la onda. Ah, ahí hay un amigo mío, me voy a ir a sentar con él, ¿eh? Ah, claro, adelante, nomás. Está en su casa. Hola. ¿Puedo sentarme? Adelante. ¿Y qué estás haciendo aquí? Voy a comer algo antes de irme a Santiago. ¿Y tú? Yo también estoy en la misma. Parece que mi primo te la ganó, ¿eh? No, señor. Eso está por verse. Sí. ¡Papi! ¡Papi, ven! ¿Qué pasa? ¿Quiénes son esos mijitos ricos que están allí? Bueno, uno de ellos es Alejandro Valle, el que va a hacer la película sobre tu tío. ¿Una película? Papi, tenés que presentármelo. Ay, déjalo que almuerce. Pero júrame, júrame por Dios que me lo vaya a presentar después. Mira, hay una película en este pueblo, lo más increíble que ha pasado. Sorpresa tan linda, mi amor. ¿Y qué le dio por venir a verme solita? Bueno, sí, vine sola. Tenía ganas de verte. Estuviste la semana en Santiago y no te vi. Sí, sí. Linda. Mire, yo estaba almorzando. Deje sus cositas aquí y me acompaña, ¿ya? Bueno. Venga para acá, siéntese aquí. Yo le voy a servir al tío. Ay, pero se te va a enfriar. Ay, si no importa. Ay, pero es que a lo mejor no te gusta la carbonada. Te voy a preparar un bistec. Abuela, abuela, todo está bien. Siéntate, te vine a ver a ti. Linda, linda, amorosa. Estoy tan contenta de tenerte aquí. Ya vuelvo al tiro. Ay, mire, que tenemos tantas cosas que conversar. Cuénteme, cuénteme, ¿qué está estudiando? Comercio exterior. ¿Y de qué se trata eso? Bueno, tiene que ver con la comercialización de las importaciones y las exportaciones. Ah, pero eso está muy de moda. Yo pienso que tiene mucho futuro. Eso me gusta. Una mujer con futuro. Tú también pudiste haber tenido futuro. Claro. Pero mira cómo vives. Sola. Así es la vida, pues, mi amor. No, no tiene por qué ser así la vida. Yo prefiero el cine porque puede reflejar también lo que es la vida. Yo me acerco a las abstracciones. Por eso me gusta la pintura moderna. ¿Ah, sí? Pero la música también es abstracta. ¿Te interesa la música? Sí, cierta música me interesa. ¿La que ejecuta tu papá, por ejemplo? Bueno, él es un concertista clásico.
¿Pero por qué me preguntas tanto por mi papá? Mira, no sé. Me imagino que te debes sentir muy orgulloso de él. Mira, él es un gran pianista. También es mi papá. Trato de no confundir las dos cosas. En Nueva York conocí a algunos hijos de padres famosos. Eran tan suficientes como tú. Así que yo te parezco suficiente, ¿eh? Mira, eso de tratar de no confundir las cosas me parece bastante falso. Perdone, ¿un postrecito, don Alejandro? Para mí un café, por favor. Para mí también, por favor. ¿Cómo no? Don Alejandro, le presento a Joana, mi hija. Hola. A lo mejor le puede servir para la película. Permiso. Una vez en Santiago yo trabajé como extra en una teleserie. Me dijeron que lo hice súper bien. Qué bien, ¿eh? Y qué casualidad. Fíjate que Alejandro recién me comentaba que necesitaba una niña tan bonita como tú para su película. Ay, ¿en serio? ¿En serio? ¿Sabes, Joana? ¿Nos podrías dar tu teléfono para que te podamos ubicar? Claro, dame un lápiz. Mira. Toma. Chao. Gracias. Chao. ¿Saben? Menos mal que nos saqueó la tía Cristina. Así entre nos, ella es un poquito rara. Bueno, para empezar, le gustó un poco el trago. Y se lleva pésimo con mi primo Patricio. Así que ella es la mamá de Patricio, ¿eh? Dime, ¿y por qué él se fue así tan de repente? No sé, un día se picó con ella y desapareció. La verdad es que los dos son un poquito raros. Bueno, yo me voy a Santiago ahora. Ah, sí. Bueno, yo voy a preparar las cosas, ¿eh? Con permiso. Adelante. No lo soporto. Ay, no te preocupes, abuela, que voy a terminar con él. Mira, Claudita, haz lo que quieras con él. Pero yo te voy a pedir, te voy a suplicar, si es necesario, que termines tu relación con Alejandro Valle. Te entiendo, abuela. Bueno, debe parecerte muy torpe lo que te estoy pidiendo, mi amor. Bueno, pero son tus palabras, ¿no? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que Alejandro Valle solamente podrá traernos más complicaciones y problemas a nuestra vida. Es todo tan complejo. ¿Pero por qué? ¿Tu mamá sabe de la existencia de ese muchacho? Tú sabes perfectamente que mi mamá lo único que quiere es que yo me case con Juan Pablo Moller. Bueno, entonces yo te suplico que no le menciones a Alejandro Valle. ¿Qué es lo que pasa con el papá de Alejandro Valle? Porque ese es el punto, ¿no es cierto? Sí, eso es algo que alguna vez te lo contaré. Algo que yo quería no remover nunca más en mi vida. Algo muy, muy serio, Claudia. ¿Pero algo malo? Humberto Valle me hizo un daño irreparable, mi amor. Y por favor, no me preguntes absolutamente nada más. Y tampoco lo comentes con Alejandro. Claudita, medítalo y después hablaremos, ¿ya? Sí, sí, justo. Bueno, yo me tengo que ir porque tengo una reunión de trabajo. Bueno. Sí, parece que el sacerdocio necesita tanta dedicación como la carrera de actuación. Bueno, guardando las proporciones, claro, ¿no? ¿Y qué tiene de malo ser actriz? Nada, nada. ¿Pero lo dijiste de una manera? Basta, Soledad. Bueno, yo creo que todos los trabajos y todas las vocaciones requieren la misma dedicación, ¿no? Ya lo creo que sí. Bueno, fue muy grato haberlos conocido. Adiós, señora Rosalía. Hasta luego. Adiós. Adiós. Lo acompaño. Sí. Nos vemos en la casa, ¿no? Sí, mijita, sí. Chao, Sole, gracias. Chao. Me da una rabia con Dani. ¿Por qué no se preocupa mejor de su mamá? Porque para ser loca sí que hay que tener vocación. Ay, no, por favor. Soledad, ya déjate de eso. Lo que pasa es que me tiene muy preocupada esa Samantha. Sí. Mi hermano la miraba con unos ojos. ¿Te diste cuenta? Mamá, habría que ser tonta para no darse cuenta. Bueno. Parece que perdimos un curita. Ya vas a empezar a hablarle ceras. Soledad.
Ay, ¿por qué tienes que irte tan temprano? Ay, abuelita, porque se lo prometí a mi papá. Y para que yo vuelva, usted tiene que entenderme, ¿eh? Sí, la pesada de tu madre no te va a dejar volver. Me da tanta pena dejarte sola, abuela. Ay, pero si yo aquí estoy mejor que en ninguna parte, mi amor. ¿Sí? Y pensar que en una época de mi vida odié tanto este pueblo. ¿Y por qué, abuelita? Les eras de uno. ¡Claudia! ¡Hola! ¿Te vas a Santiago? ¿Sí, tú? Yo también. ¿Por qué no te vas con nosotros? ¡Ay, qué rico! Ya. Hola, mijita. Buenas tardes. Hola. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla encontrarla todas juntas! Hola, quiero presentarles a mi nieta Paula. Ah, ella es una de las hijas de mi hijo, ay, de Oscarito. ¡Ay, qué linda! ¡Qué grande! ¿Y a la niñita las conoces? No. ¿Hola? Oye, es igual a ti. Hola. Hola. Oye, que la niñita se vaya para Santiago. Bueno, pero ya tendremos tiempo para conocernos. Sí, yo me voy a quedar algunos días. ¿Sí? Y yo pienso venir el próximo fin de semana. ¿Sí? ¡Ay, qué bien! Ay, dime si no parecemos nosotras cuando éramos chiquillas. ¿Cómo se pasa la vida hoy, eh? Sí, devastadoramente. ¿Me puedo sentar con usted? Pero por supuesto. Adelante. ¿Y su hijo? Ah, no sé. Se habrá vuelto a Santiago, supongo. Igual que mi nieta. Ellos deberían volver a verse en Santiago. Buenas tardes. Un whisky doble, por favor. ¿Cómo andan enseguida? ¿Por qué dice que ellos deberían volver a verse? Porque ustedes son de Boston, ¿no? Yo viví muchos años en Boston. Eliana, ¿no me reconoce? ¿Nos conocemos? Soy Cristina Hudson. ¿Cristina Hudson? ¿Sabes qué? Mi memoria se ha vuelto muy frágil en los últimos años. ¿No se acuerda de la Tito Sandón? ¡La Tito Sandón, esa vieja antipática! ¡Oh! ¡Ay, sí! Cristina, la muchachita presumida que andaba detrás de Humberto Valle. Usted lo ha dicho, la muchachita presumida. Oye, pero ¿cómo han pasado los años por ti? Y tú, para la edad que debes de tener, no te ves nada de mal. Sí, tú querías casarte con Humberto Valle y no lo conseguiste. Tú lo has dicho, no lo conseguí. ¿Sabes que aquí en Alto Pinar anda un hijo de Humberto Valle que es igualito a él? Igualito, te diré. No te puedo creer. ¿Un hijo de Humberto Valle? Sí. Pero qué interesante. Salud. Oye, mi nieta quedó encantada con tu hijo. Bien dije tu muchacho, ¿eh? ¿No te encontraste con tu madre en Alto Pinar? Ella iba a ir a buscarte. Sí, sí, nos vimos. Pero no te viniste con ella. No, me trajo Alejandro Valle en su auto. ¿Alejandro Valle? ¿También estaba en Alto Pinar? Sí. Sabes, tía, tal vez no debería decírtelo, pero a Alejandro Valle le interesa la polola de Juan Pablo. ¿Y dónde está Alejandro ahora? Se quedó en el centro. Quería ir al cine. Patricio, siéntate. Hay algo que quiero hablar contigo. Claro. Tu madre te lo dijo todo. Y tú te fuiste. Usted también lo sabe. Que Humberto Valle... Dios mío. Que Humberto Valle es tu padre. Por la información suministrada por mi madre, parece que es así. Patricio, por Dios, ¿cómo puedes tomarlo así? ¿Y cómo quieres que lo tome? ¿Que corra a Inglaterra y vaya y abrace a mi padre? ¿Que me tire al suelo llorando? Comprendiendo más a tu madre. Nosotros no tenemos por qué juzgarla ni condenarla. Solamente ella sabe el motivo, el profundo motivo que tuvo para callar todo esto.
¿Será cierto todo esto, tía? ¿Te atreves a poner en duda la palabra de tu madre? Tía Marilú, sabes perfectamente que de mi querida madre se puede esperar cualquier cosa. ¿Qué te ha pasado, Patricio? Cuando niño no eras así. Eras tierno. Pasa que me crié muy solo, sin padre, muy distinto a Alejandro. Sí, tía. Alejandro Valle y yo tenemos el mismo padre, pero él lo tuvo siempre a su lado y yo no. Como de improviso, padre, he quedado nuevamente sola. Pero me temo que ahora muchísimo más sola que antes. ¿Pero por qué, señora Isabel? Bueno, yo le conté de mi disgusto con mi hija Lucy, ¿verdad? Y ahora pienso que tal vez pueda perder también a mi nieta. ¿A Claudia? Sí. No creo que la niña quiera volver de nuevo después de lo que yo le pedí. Le mentí, padre. Le he mentido a Claudia. Le he mentido a todos. ¿Ha mentido o ha omitido? He mentido, padre. Le he mentido incluso a usted. Le hice creer que lo más importante en mi vida había sido mi matrimonio con Carlos Vidal. Yo sé que su matrimonio fue muy corto. Fue muy corto. Fue muy corto y yo no amaba a ese hombre. El recuerdo de él ha crecido en mí después de vieja. He intentado lograr su perdón a través de las obras de caridad, pero yo nunca lo amé. Yo nunca lo amé porque amaba a otro. Me obligaron, padre. A mí me obligaron a casarme con él. Me obligaron a alejarme del hombre que yo amaba. ¡Ay, Dios mío! Y ahora yo quiero hacer exactamente lo mismo con mi nieta. Bueno, pero cálmese, señora Isabel. Supe por mi sobrino Patricio que anduviste en Alto Pinar. Sí. Estuve recogiendo material para mi película. ¿Y qué? ¿Estuviste en la casa de la polola de Juan Pablo? Sí, estuve, sí. ¿Patricio le contó? Sí. ¿Y le habrá contado también que existe rivalidad entre Juan Pablo y yo? Por Claudia. También me lo dijo. Es un tipo raro ese Patricio. Es un muchacho que ha tenido muchos problemas. No conoce a su padre, ¿no es cierto? Así es. ¿Y no sabe quién es? Patricio, ¿vas a comer? No, gracias. Me vine con Alejandro Valle de Alto Pinar. ¡Qué emoción! Es un tipo pedante. ¿Le dijiste algo? Algo así como, querido hermano, ven y abrázame. Es una forma de irte acercando a Humberto. ¿Y tú crees que yo tengo algún interés de acercarme al señor Humberto Valle? ¿Ni por curiosidad? Yo no tengo padre. Tienes padre. Humberto Valle es tu padre, métetelo bien en la cabeza. Además es un hombre rico. Supongo. Tendrás que heredar tú también. ¿Te conviene? Yo no tengo fortuna que dejarte.
Yo no quiero fortuna. Quiero vengarme. ¿Vengarte? Ese hombre te despreció. ¿No es cierto, mamá? No les conté lo mejor que me pasó en Alto Pinar. No me hables de Alto Pinar, oye. Ay, conocí a un tipo súper estupendo, especial. El de Club Social. Sí, papá. Tú siempre le fomentas todo a esta niñita, oye. ¿Sabes, papá? Que fuimos con la Claudia Rosen y unos amigos, ¿eh?, a la discoteca. Entonces íbamos entrando a la discoteca. Espera. Me voy a preparar un sándwich y vuelvo. Así ya. Que no sigas contando. Hazme uno a mí. Bueno, ¿tú quieres algo, Soledad? No, gracias. Ana María, ¿por qué te quedaste sola con tu abuela? Porque quería acompañarla. Encontré que estaba demasiado sola. Ana María, tu abuela es peligrosa, está loca. Pero por supuesto que no. A mí me atrae la personalidad de la abuela Eliana. Hay tanto misterio en ella. ¡Ay, qué misterio, niñita, por Dios! Está obsesionada por un hombre que se llama Humberto Valle. Así que se va a quedar aquí por varios días, mi amor. Si tú me aceptas. Pero claro, pues. ¡Ay, qué rico que me regaloné! Además, tengo que hacer un trabajo relacionado con mis estudios de comercio exterior. Tengo que revisar algunos aspectos de las exportaciones chilenas. ¿Y me dijeron que aquí se exportaba madera? ¡Claro, pues! Además, quiero conocerte, abuela. Quiero saber. ¿Qué quieres saber? Mi papá me dijo... Bueno, en realidad se lo oí decir. Que el abuelo Oscar te abandonó. Sí, pero es que eso pasó hace tanto tiempo. Así que es cierto. En realidad, fui yo la que fallé. ¡Me mentiste, Claudia! ¡No fuiste a la playa! Está bien. Fui a Alto Pinar. ¿Qué tiene de malo? ¿Y fuiste sola? No, no fui sola. Claudia, tú andas en cosas raras. Pero el que te tiene que pillar es Juan Pablo. Mira, Juan Pablo... No me va a pillar en nada más, porque voy a terminar con él. Y si quieres saberlo, estoy enamorada de Alejandro Valle. ¿Alejandro Valle? Uh-huh. El hijo del famoso pianista Humberto Valle. ¿El hijo de Humberto Valle? No me digas que tú también lo conoces. ¿A qué te refieres? No sé, la abuela se comportó en una forma tan extraña cuando le dije que Alejandro era el hijo del famoso pianista. Pero, Claudia, ¿cómo puedes ser tan desatinada? Llevaste a ese niño a la casa de la mamá. Pero, ¿qué quieres que haga? Yo no puedo conocer el pasado de ustedes. Ay, si al menos avisaras cada vez que llevas a un desconocido, ¿no? Alejandro se está alojando en la casa de los Moller. ¿En la casa de los Moller? ¿Y qué tiene que ver con los Moller? No sé. Con los Moller. ¿Tienes grabación? Sí, pero afortunadamente es más tarde. Ah. ¿Y te sabes tu texto, no? Ah, sí, sabes que sí. Yo soy actriz de antigua escuela. Mamá, ¿tú me quieres decir algo? Sí. Pero no. No sé cómo hacerlo. Me cuesta tanto comunicarme contigo ahora. Pero mamá, si soy tu mismo hijo, no he cambiado nada. ¿Sabes? Yo no soy una mujer de muchos conocimientos. No, eso no es cierto, mamá. Es que no sé cómo enfrentarme contigo como sacerdote. Pero si me falta tanto para eso todavía. ¿Y lo serás? ¿Tú no lo crees? ¿Y Samantha? Samantha. Oye, acabo de recomendarte con el productor musical para el show, ¿ya? ¡Te pasaste! No, no es nada.
Yo quería darte las gracias porque el otro día me invitaste a tu casa. Me estoy haciendo súper amiga de Julián. Es un hombre fantástico. Creo que podría hacerme cambiar en más de algún aspecto. ¿Tú sabes que va a ser sacerdote? Bueno, por eso mismo. Yo no había descubierto mi lado espiritual. Es fantástico relacionarse con gente así. ¿Y fuiste ayer a Alto Pinar? Ah, sí. Tu mamá está increíble. Sigue tan buena moza como siempre. Viste que enterró su pasado completamente. ¿Tú crees? Cristina, tenemos que hablar en serio. Hay un punto que no tocamos el sábado. ¿Qué punto? Tu hijo. El hijo de Humberto Valle. Supongo que Claudia te habrá contado. Sí. Mira, la presencia de un hijo de Humberto Valle puede provocar graves disturbios en la vida de mi mamá. No quiero que la molestes con eso. Por mi mamá, por ella, te ruego que no la vuelvas a ver. Yo por mi parte me preocuparé de que Claudia no vea más a tu hijo. Gracias. ¿Te volviste con Juan Pablo? No me quedo otra. Como tú me dejaste sola. Esto no puede seguir así. Yo me voy a ir de la casa de Juan Pablo. No, no lo hagas, no te conviene. Pero es ridículo que esté ahí. Está en la casa de los padres Juan Pablo cuando les trato de levantar la polola. Tú no le vas a levantar nada, Juan Pablo, porque soy yo la que tomaré una decisión. A ver... ¿Y qué vas a decir? ¿Quererte? Te quiero. No dejes la casa de los Müller. Es que además está ese Patricio, que es un tipo muy antipático. Y me parece que me está poniendo mal con la señora Marilú. Además, escucha detrás de las puertas. Escucho lo que me conviene. Eres realmente increíble, mamá. Dejaste a esa mujer con un gran error. ¿Ah, sí? Ella cree que Alejandro Valle es tu hijo. Solo un pequeño error. ¿Y tú conocías a la mamá de la Claudia? Fuimos grandes amigas en nuestra juventud. Eso debió haber sido hace mucho tiempo. Siempre fue una mujer un poquito tonta. ¿Y se puede saber qué enredo hay entre mi querido padre y la señora Isabel de Alto Pinar? Eso es algo que no te interesa, Patricio. En todo caso, mamá, tú y yo tenemos una obligación. ¿Así? ¿Cuál? Arruinarle el romance a Alejandro Valle con Claudia Rosa. Estoy fascinada con la idea de que mi nieta Paulita va a venir a pasar una semana entera conmigo. Definitivamente, las nietas son mucho más apegadas a sus abuelas, ¿verdad? Pensar que yo creí durante tanto tiempo que mi familia me odiaba. Ay, Edith, ¿por qué te van a odiar? Porque yo destruí mi familia. ¿Por qué dices eso? Porque es verdad, Isabel. ¿Quién fue la que corrió tras una torpe ilusión? Por Ignacio, yo sacrifiqué mis hijos, mi marido. Bueno, pero eso fue una cosa irremediable. Fue más fuerte que tú. No. No puede haber nada más fuerte para una mujer que su familia. Eso lo dices ahora que tienes 60 años. Pero a los 40 años una mujer actúa de una manera tan distinta. Cuando vuelvo al pasado, me doy cuenta que a los 40 años yo tomé las decisiones más importantes de mi vida. Lástima que sirvieron de tan poco. Pensar que estuviste a punto de irte con Humberto. Qué distinta hubiera sido tu vida. Tú dices que destruiste a tu familia. Yo lo hubiera hecho doblemente. Pero por lo menos tenemos el cariño de nuestras nietas.
Mira, en mi caso yo no estoy tan segura. Pero si la Claudita te adora. Edith, ¿sabes qué? Algo muy, muy fuerte está naciendo entre mi nieta y Alejandro Valle. No. Ay, al verlos juntos, por un momento tuve la extraña sensación de que eso yo ya lo había vivido. Era Humberto y yo al principio, antes que todo se ensuciara. Bueno, pero no es así, no es así. No, por supuesto que no es así. Es otra pareja joven. No tiene nada que ver con el pasado. Pero ¿cómo que no tiene nada que ver con el pasado? ¿Tú crees que yo sería capaz de enfrentar nuevamente a Humberto Valle? ¿Tú crees que yo tendría las fuerzas como para volver a verlo una vez más en mi vida? Hace 20 años que ese hombre me engañó, me traicionó. 20 años. Y tengo perfectamente clara la idea de que nunca más lo voy a volver a ver. Sería un castigo tan grande, Edith, que mi nieta Claudia y el hijo de ese hombre se... Pero tómalo de otra manera. Piensa tú que a lo mejor la promesa hecha a la sombra del ángel por fin se cumpliría. Tú acabas de decir que se trata de otra pareja. No. La promesa no se cumplió. La promesa jamás se cumplirá. Porque para que una promesa se cumpla, tiene que haber dos seres que se amen. Si alguien se ha amado durante el tiempo que me ha tocado vivir, esos fueron ustedes, Humberto y tú. Chao, eso me pasa por vivir en este pueblo porquería. O si vivieran Santiago me llamarían al tiro. ¿Y cuál es el apuro? El gallo que va a hacer la película, que voy a llamarme. ¿Y qué vas a hacer tú en una película si no soy actora? Actriz, papá. Aunque la verdad es que prefiero que me llame el otro, ¿ah? Dijo que se llamaba Patricio. Ay, papi, es de todo mi gusto. Alejandro, qué bueno que viniste a almorzar. Señora Marilú, tenemos que hablar. Por favor. Mire, yo no creo que sea bueno que yo siga viviendo con ustedes. ¿Por qué no? Usted ya sabe. A mí me gusta Claudia. ¿Y Juan Pablo lo sabe? Bueno, yo creo que se tiene que haber dado cuenta. ¿Y entonces por qué no lo hablan claramente? Pero señora Marilú, ¿qué le voy a decir? Bueno, simplemente... Que Claudia está enamorada de ti. Eso es todo. Oh, Patricio. ¿No me vas a decir, tía, que se te olvidó que me invitaste a almorzar? Ay, no, claro que no. No te preocupes, tía. Acerca de esta conversación sobre Juan Pablo. La vamos a mantener muy en secreto. Los tres. ¿No es así, Alejandro? Y si quieren que les diga la verdad, Juan Pablo no está enamorado de Claudia. ¿No está enamorado? Bueno, sí, le gusta, pero enamorado, enamorado, no está. ¡Qué bueno! Porque Francisco Javier no quiere que siga saliendo con esa niña. No le gusta la idea de que sea cantante. ¿No sabía que Claudia fuera cantante? Sí, quiere serlo. ¿Te das cuenta? Estoy seguro que a tu papá le va a encantar que tu novia sea cantante. ¿Tú quieres mucho a tu abuelita? ¿A qué viene esa pregunta? Contéstame. Sabes que la adoro. Yo quiero hablarte de algo muy grave. ¿Me vas a hablar de Alejandro? No, de su padre. No me interesa. Ay, mamá.
tiene que ver el padre de Alejandro en todo esto? Ay, ¿por qué ese niño tenía que ser primo de Juan Pablo? ¿No? Alejandro no es primo de Juan Pablo. Pero si yo lo sé, es primo de Juan Pablo. Estás equivocada. Alejandro solamente está alojado en la casa de los Müller. ¿Qué lío debe tener ese niño con su madre? Su historia debe ser espantosa. Por favor, cuéntame todo lo que sepas de él. Hola, primo. Hola, ¿qué tal? Te estuvimos esperando a almorzar. Ah, me quedé en la facultad. Juan Pablo. ¿Sí? Yo que tú no me alejaría mucho de esta casa, sobre todo si está Alejandro Bayo viviendo aquí. ¿Y por qué lo dices? Escuché una conversación entre tu mamá y Alejandro. Si yo te lo cuento, ¿tú me prometes que no le vas a decir nada a tu mamá? No, claro que no. Alejandro le dijo que estaba enamorado de la Claudia. Me lo imaginaba. Y que la Claudia le corresponde. Lo siento. Yo traté de advertírtelo, tú sabes. Se veía venir. No, la Claudia no me puede hacer esto, no. Tú el otro día me contaste que la mamá de la Claudia te quería mucho, ¿no? ¿Y qué sacó con que me quiera su mamá? Yo no lo desestimaría tanto. Habla con ella. Para mí que el Alejandro Valle tendría que desaparecer del mapa. Ayer estuve con ellos dos aquí mismo mirando estas pinturas. ¿Ah, sí? ¿Y Claudia no le hizo ningún comentario, padre? No, no conocía nada acerca del pintor que restauró estos murales. No, ella no sabe nada. Es tan inocente. La noto menos angustiada que ayer. Sí, creo que ayer estuve muy, muy brusca con mi nieta. Usted tiene sus motivos. Pero es que ni Claudia ni ese muchacho tienen la culpa de nada. ¿Sabe, padre? Creo que voy a tener que ir a Santiago a hablar con ella. Permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Claudia se encuentra? No, no se encuentra. ¿Pero irá a volver? No, no creo. Señor Valle, yo quería pedirle que no volviera más por acá. ¿Qué? No soy solo yo quien se lo pide. Mi hija Claudia no lo quiere ver más. Siempre recurro a ti cuando estoy complicada. Bueno, es que en una familia tan re chica yo podría ser como tu hermano. Que tú me entiendes. ¿Qué te pasa? Me enamoré. Bueno, pero eso no ha sido nunca un problema que yo sepa. Pero del hombre equivocado. ¿Cómo? ¿No es de Juan Pablo? No. Lo conociste el otro día en mi casa. Alejandro Valle. Oye, él no es hijo del pianista. ¿Y cómo lo sabes? Uf, que este último tiempo he escuchado ese apellido muchas veces. ¿Sabes lo que pasa? Que esta señora Liana Riesling armó un tremendo lío en la casa de tu abuela con ese nombre. Ese es el problema. Es el padre de Alejandro. Es que es un problema realmente serio, Julián. Tal vez si Alejandro no hubiese aparecido en mi vida, yo nunca me hubiera enterado. Mi mamá me acaba de contar todo. ¿Qué cosa, eh? Bueno, la historia de mi abuela no es tan simple como me la contaron. Eso de que se casó con el abuelo Carlos y que después enviudó, todo fue mucho más complejo. Humberto Valle fue una pieza vital en la vida de mi abuela. Él es el hombre del que mi abuela siempre estuvo enamorada. Y ese hombre la traicionó, la abandonó. Hace 20 años la dejó botada cuando mi abuela se quiso ir con él a Londres. Pobre tía Isabel. ¿Sabes qué? Mi mamá me dijo que seguramente mi abuela
borró de su vida, de su memoria, de su recuerdo, Humberto Valle, para seguir viviendo dignamente. Ay, a veces pienso que mi abuela se inventó toda esa historia de amor con su propio marido, una historia que nunca existió. Bueno, sí. Sí, incluso creó el famoso ropero del pueblo con el nombre de don Carlos Vidal. Una pura ilusión nomás. Bueno, pero ¿qué culpa tiene Alejandro de eso? Nada. Pero continuar esa relación sería un golpe muy bajo para mi abuela. ¿Te das cuenta? Su única nieta y se enamora del hijo del hombre que ella detesta. Qué absurda es la vida. Absurda si se mira así. Pero no hay otra forma de mirarla. ¿Y estás muy enamorada de él? Quizás todavía sea tiempo de olvidarlo. Si es que yo hago un esfuerzo. Y algo muy importante. No tengo que verlo nunca más. Buenas tardes, señora Marilu. Buenas tardes, Alejandro. ¿Pasa algo malo? No, nada. Te noto distinto. Sí, tal vez estoy un poco cansado. Me parece que lo que te falta es un amigo aquí en Chile. Alguien a quien poder contarle tus cosas. Porque parece que la amistad con Juan Pablo no marcha mucho. Usted sabe el motivo por qué nuestra amistad no marcha. Lo siento. Esa muchacha. Pero podrías ser un buen amigo de Patricio. ¿Usted cree? ¿Ya ves cómo él quiso ayudarte en tu relación con esa niña? ¿Sabes una cosa? Patricio parece un poco conflictivo, pero en el fondo es un buen muchacho. Sí, yo no tengo nada contra él. Entonces, acércate a él. Y respecto a Juan Pablo, bueno, espero que se le pase el amor por Claudia. Me gustaría tanto que todos fueran buenos amigos. Mi hijo, Patricio. ¿Y tú? Vino Alejandro Valle, ¿eh? ¿Y qué le dijiste? Lo que tú me pediste. Que no lo querías volver a ver. Claudia, ese muchacho no es gran cosa. Juan Pablo es mucho mejor. No voy a aceptar ese comentario. Claudia, escúchame. Yo te entiendo. ¿Sabes lo que yo creo? Que tú no te has enamorado nunca. Ese muchacho es una ilusión. Una ilusión. Me voy a mi dormitorio, quiero estar sola. Si es para mí, yo no estoy para nadie. ¿La Claudia está? ¿Qué pasa, Juan Pablo? Mira, la Claudia está, pero creo que no sería conveniente que la vieras. ¿Por qué? ¿Le pasa algo? No, pasarle algo, no. Está un poquito complicada. Sí, ya lo sé. ¿Le gusta Alejandro Valle? Se fue con él a la casa de la señora Isabel, ¿no? Señora Lucy, yo necesito que usted me ayude con la Claudia. Cálmate, cálmate. Se ve que entiendes poco de estas cosas. Mira, cuando las niñas pasan por una crisis, por lo general salen fortalecidas, más maduras. Ya vas a ver que la Claudia se va a dar cuenta que tú eres la persona que le conviene. ¿Y Alejandro? Eso va a terminar.
Señora Lucy, usted conoce a su hija mejor que yo. Y sabe que eso no va a pasar. Porque la conozco, te lo digo. Eso va a terminar. Y ahí vas a estar tú esperando. ¿Y tu nieta ya te abandonó? No, está estudiando allá adentro. Ya se contactó con una empresa maderera de exportación. ¿Tú sabes que...? Ay, no me lates con eso, Edith, que yo no entiendo esas cosas. Qué bueno que viniste, Eliana. Porque Dani llamó por teléfono. ¿Dani me llamó? ¿Y por qué no me avisaste? Me llamó a mí. Quería que yo conversara contigo para que te convenza que vuelvas a Santiago. Ay, de nuevo. Pero es que no pueden entender que te quedes en esa casa, sin calefacción, vieja. Ay, por favor, ¿y si tú te enfermas? Bueno, ¿yo sabré? Eliana, sé razonable. Esa aventura tuya no tiene ningún sentido. Tú sabes que tarde o temprano te vas a ir a vivir con Dani. Ay, sí, con esa bruja de mi nuera. Ay, no me van a dejar en paz, Edith, no me van a dejar en paz. A menos que... ¿A menos que...? ¿A menos que qué? Que me case de nuevo. ¿Que te case? ¡Claro! ¡Que me case de nuevo, Edith! Con un marido nuevo, Dani no se preocuparía más de mí. ¡Ay, cómo se picaría la tontona de mi nuera! Imagínate, yo casada dos veces y la inmoral de su madre no se ha casado ni una sola vez. Bueno, la Rosalía no ha podido casarse porque... Porque no ha sabido conquistar a un hombre. El otro día leí un artículo en una revista que decía que todas las actrices son tontas. Ah, pero eso es una mentira. Hay muchas que son muy inteligentes. Piensa tú que hasta se ha metido en política. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Hasta podría ir a Miami a buscar un marido. ¿Y quién va a querer casarse contigo? Ay. Mejor otra vez para Santiago. ¿Hasta cuándo andar de allá para acá, oye? Ay, te digo yo algo a ti cuando tú vas a Santiago. No, es que bien distinto. ¿Cómo que distinto? Tú vas a Santiago a ver a tus hijos, yo también. Es distinto porque yo soy hombre, no tengo que quedarme a cargo de la casa. Por eso. Tú te vas para Santiago y al tiro que aquí el desparramo. Desde que se murió la pobre Encarna, que se come como el ajo en esta casa. Claro, pero cuando la pobre Encarna estaba viva, tú lo único que hacías era molestarla. Nunca pensé que le iba a echar tanto de menos. Mm. Esta comida está más re mala. Parece que... voy a tener que buscar una cocinera. Ojalá, y luego, luego. Oye, ¿por qué no te habrás casado? Para que me dejes en paz alguna vez en la vida, ¿no? Por mí te casaréis mañana mismo, para que no sigáis molestando. La manerita suya de tratarme es que te la pasáis cateteando. Cuando estaba interna decías que nos echabais de menos. Te trajimos de vuelta para acá y no te gustan las periquitas. Pero si es tan chulo esto. ¿Y dónde saliste tú tan fina? Para que sepáis, este negocio tiene la familia más de 40 años, ¿te dais cuenta? ¿Tanto? 40 años. Con razón está tan feo. ¿Y hubieras preferido que nosotros nos hubiéramos quedado en la paquetería en Conchalí? Por lo menos estaba en Santiago. Yo podía ir a los flippers. ¿Y usted, señora? ¿Qué hace en pie todavía? Vaya a acostarse. Déjame un ratito en el restaurante. Se va a enfriar aquí. Allá adentro está calientita. Vaya a acostarse. No, es que te da vergüenza porque estoy vieja. Claro, ahora soy un estorbo. No sirve para nada. Mañana me van a llevar a un aserradero bien grande que queda en Los Sauces. Me dijeron que el señor Leopo Rivas... Sí, Leopo Rivas. Sabía algo de madera. ¿Ustedes lo conocen? Pero claro, pues. Ya sé con quién me voy a casar. ¿Qué? Me voy a casar para que mi hijo deje de molestarme. ¿Pero con quién te vas a casar si el Leopo ya tiene mujer? Con el patrón, don Leopo Rivas. ¿El patrón? Julián Torreblanca. We'll be right back.
aunque el mundo esté al revés, lucharía por tu amor, aunque no estés. Y lucharé contra mi soledad, pensando en mí. Oiga, mamá, ¿y a usted qué le pasa con Alejandro? ¿Está con él o conmigo? Contigo, lógico. Entonces, mamá, sácalo de mi casa. Tú eres hijo de Cristina Hudson, ¿verdad? Sí. Tu padre es Humberto Valle. Señor Isabel, usted me dijo que Claudia tenía que decidir. Deja en paz a mi abuela. Isabel, ¿qué te pasa? Yo tengo la forma para que ese chiquillo no se vaya. Muy simple. Llamemos a Humberto Valle, a su padre, a Inglaterra. Lo mejor para todos, tal vez sea que yo me case con don Julián Torreblanca y lo traigamos definitivamente a vivir a esta casa.